Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman si tenemos un buen audio, un buen retorno? Buenas noches, doctor. Sí se escucha claro. Perfecto. Muy bien, estamos alrededor de 8 o 9 participantes el día de hoy, ¿no? Por eso esperábamos un poquito más para que se sigan conectando. Se les ha enviado ya el link de la clase del día de hoy, que generalmente es el mismo link para todos los días, ¿no? Entonces, bueno, que se sigan conectando. Mientras tanto, vamos a ya dar inicio al tema del día de hoy, referente a lo que comprende el trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico en sí es una patología de gran importancia en lo que es del servicio de urgencias, ya que es una gran problemática a nivel mundial por la alta incidencia de accidentes de tránsito, caídas, producto de igual forma accidentes laborales. Hoy en día que, si bien es cierto, los institutos de educación, las escuelas, los colegios, todavía llevan su educación bajo este medio, bajo Zoom, antes de igual forma había una alta incidencia de accidentes de igual forma dentro de instituciones educativas. Entonces, referente a ello, vamos a hablar el día de hoy sobre esta problemática de salud, el saber reconocer, el saber evidenciar en una tomografía, de igual forma el saber cuándo solicitar un examen de imagen referente a los signos y síntomas que presente el paciente, que de hecho esta enfermedad muchas de las veces ya inicia el tratamiento desde la unidad prehospitalaria, es decir, desde que la ambulancia llega al sitio de los hechos, donde fue el accidente, donde fue la caída, y desde ahí empieza ya el manejo tanto prehospitalario, y una vez de que ya ha llegado al servicio de urgencias, iniciar el tratamiento hospitalario como tal, ¿sí? Entonces, referente a eso vamos a hablar el día de hoy. Antes de ello, con el objetivo de siempre hacer las clases interactivas, de que ustedes participen, de que vayamos comprendiendo a medida que vaya avanzando el tema, vamos el día de hoy, a diferencia de las clases anteriores, a iniciar con un caso clínico simple, ¿no? Un caso clínico que en primera instancia nos va a hacer un diagnóstico de cómo estamos en este momento referente a este tema. Sí, entonces, previo a la explicación de todo lo que concierne del trauma craneoencefálico. Entonces, vamos a empezar con ello, con un participante que me ayude. ¿Hay algún voluntario o escojo yo de los participantes? A ver, estamos ahí, Gaby Muñoz. Sí, doctor, buenas noches. Hola, Gaby. Cuéntame, tú eres personal de salud, ¿cierto? Sí, exactamente. Médico. Soy enfermera. Médico, enfermera, perfecto. Muy bien. Veamos. A ver, Gaby, vas a leer el caso que voy a poner a continuación. A ver. Dice, paciente de 27 años de edad que aproximadamente a las 10 de la mañana mientras conducía su motocicleta se impacta contra un vehículo que repentinamente frenó, según mencionan los transeúntes. Saliendo impactado, cayendo sobre superficie dura y con ruptura del casco. Perfecto. Referente a este caso que acabas de leer, ¿qué es lo que más te llama la atención? Obviamente que el paciente cae impactado y la superficie sobre una superficie y obviamente hay una ruptura de casco. Ya,
correspondería a un accidente con una cinemática fuerte bastante o fuerte, bastante o leve. Fuerte, bastante fuerte. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, según solo lo que acabas de leer, ¿en qué pensarías que puede pasar en este paciente? Tengo un traumatismo craneoencefálico grave. Ya. ¿En estos tipos de pacientes solo hay afectación del cráneo o qué más? No, obviamente es un paciente con un politrauma, entonces obviamente claro. Que personal paramédico tendrá que estabilizar, inmovilizar y llevar hasta la unidad de más cercana para estabilización, dependiendo también del nivel de conciencia y de la afectación evidente de posibles fracturas que pueda haber. Entonces, tendrá que estar obviamente totalmente inmovilizado y con maniobras de protección al llegar a la unidad asistencial. Perfecto. Tú eres personal de salud, estás trabajando en una ambulancia del ECU 911 como personal de rescate en caso de accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que le harías a este paciente? A ver, obviamente, como lo dije, pues la correcta inmovilización, asegurar lo que es cervicales. Exacto. Una vez que se retire, pues el casco, evidenciar si es que hay visibilidad de alguna herida. Obviamente, valorar el Glasgow del paciente en ese momento. Y una vía de grueso calibre para iniciar. En general, si estos pacientes están despiertos, el paciente va a estar bastante álgico, ¿no es cierto? Entonces, claro, exactamente. Entonces, ya la atención prehospitalaria en ese momento debería brindar analgesia, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto. Vamos con otro participante. Jessica Cordones. ¿Está ahí? Jessica Cordones. Ok, vamos con otro participante. Vanessa Raimundo. ¿Estamos ahí, Vanessa? ¿Podría ayudarle yo, doctor? Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo Solorzano. Perfecto, Rodolfo. Cuéntame, ¿tú eres igual personal de salud, médico o...? Licenciado. Licenciado, perfecto. A ver, Rodolfo, continuamos con el mismo caso clínico. Y esto es lo que tú encuentras. Ya. Sobre el asfalto se observa el paciente que abre los ojos al estímulo doloroso. Localizado el dolor al estímulo doloroso y el interrogatorio se encuentra confuso. Además, se evidencia salida de sangre del cuero cabelludo y fractura expuesta en tibia y peroné derecho. Perfecto. Evaluemos el Glasgow. ¿Cuánto de Glasgow tiene ese paciente según lo que tú acabas de leer? A ver, déjeme ver. Ojos al estímulo doloroso, sería 2. Perfecto. Localizando el dolor, estamos hablando de 5, serían 6-7. Uh-huh. Y se encuentra confuso, sería 4. Sería 11. Ya, tiene un Glasgow de 11, ¿no? Correcto, estamos bien con la puntuación del Glasgow. Según ese tipo de Glasgow, ¿qué tipo de trauma craneoencefálico es? Leve. Moderado. Ok, moderado, ¿no es cierto? Sí. Ok, tú estás de igual forma trabajando en el personal de ECU 911. ¿Qué es lo que tú haces con este paciente? ¿Cuáles son tus medidas a tomar con este paciente? En la unidad prehospitalaria. Primero debemos asegurar la escena. Ya, perfecto. A ver si lo más probable es que si un accidente de tránsito, si es en moto, debemos ver si no hay combustible, derramamiento de combustible, ya que es lo más común en estos tipos de accidentes. Asegurar la escena. Luego, una vez que se valora lo que es la escala de Glasgow, como mencionaba la compañera, inmovilización de cervicales, como ya tenemos salida de sangre de cuero cabelludo, sería bueno ver qué tipo de herida sería, apósito sobre apósito, hasta que podamos hacer algo más. Las fracturas expuestas habría que tratar de inmovilizarla.
Bueno, deberíamos inmovilizarla. Inmovilizarla. Y aparte de las constantes vitales que hay que, ¿cómo se llama? Que tomarlas. Ya. Es un accidente y una gran cinemática, ¿no es cierto? Entonces, aparte del cráneo, ¿en qué otra lesión también se podría que tomar en cuenta para el manejo? Como ya mencionaba, las fracturas en la parte de la tibia y peroné. Y aparte del cráneo, más abajo, ¿qué deberíamos asegurar para el traslado? Cervicales. ¿No es cierto? Entonces, ¿deberíamos colocar qué? Collarín. Perfecto, entonces... Tú colocas el collarín cervical, de acuerdo a la talla del paciente, que no le quede muy grande, de igual forma, sin hiperextender el cuello, ¿sí? Siempre pensando en una lesión cervical en accidentes de gran cinemática. Aparte de ello, ya le movilizaste el collarín cervical, la columna cervical, la fractura que estuvo expuesta, calculaste Glasgow. ¿Qué más deberías hacer? Empaquetar al paciente y trasladarlo. Ya. El paciente está con dolor. Se podría canalizar una vía periférica para, aparte de meter líquido, pasar alguna analgesia. Lo más común en estos accidentes sería el ketorolaco. Bueno, depende también, hay que medir la escala del dolor. Pero hay que recordar también que en ambulancia no se puede abarcar mucho en atención prehospitalaria. Ya, muy bien, perfecto. Bueno, más adelante vamos a enfocarnos más en el manejo prehospitalario y vamos viendo los aciertos y qué nos faltó, ¿ok? Gracias, Rodolfo. Muy bien, vamos con otro participante más, Roberto Rodríguez. ¿Estamos ahí? Sí, perdón, doc, presente. Perdón, doc, algo me había olvidado, estaba levantando la mano, pero creo que no le vio. A ver, dime. Sería importante también no olvidar la valoración pupilar, ¿no? Ya, claro. Si se puede hacer un examen neurológico. Exacto. En el momento que ya estamos valorando Glasgow, valorar pupilas por el trauma que tiene. Uh-huh. Y correcto, tomar en cuenta también si es que está en condiciones para respondernos si es que es alérgico o no a algo. Ok, muy bien. O sea, el objetivo de ahorita es ver qué es lo que nos hace falta y ir afirmando conocimientos a medida que va avanzando la charla, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos con otro participante. Estaba Roberto ahí, ¿no es cierto? Esto es lo que ya evaluamos. Y Rodolfo te envió ya el paciente que acabamos de mencionar, llegó al hospital. Y tú estás en el servicio de emergencias. Roberto, cuéntame, ¿usted es médico, licenciado? ¿Roberto está ahí? ¿Roberto, me escucha? Ok, si no está Roberto, vamos con María Solange. ¿Estamos ahí, María Solange? Sí, no. Ya, entonces, llega el paciente al servicio de urgencias. Ay, servicio de urgencias. Con el paciente somnoliento, su apertura ocular. Es el estímulo doloroso, emite sonidos que son incomprensibles, retira con su extremidad superior derecha el estímulo doloroso realizado, apoyo de oxígeno por cánula nasal a 4 litros, signos vitales, presión arterial 170-90, frecuencia cardíaca 45, frecuencia respiratoria 8 y saturación 83%. Posterior a los 15 minutos de su llegada, realiza movimientos tónico-clónicos. Muy bien, María Solange. Cuénteme, ¿usted es médico, es enfermera?
Interna de medicina. Perfecto, interna. Muy bien, María Solán, llega este paciente y tú estás en el área de emergencia haciendo tu rotación como tal. El médico de emergencia está intubando a ese paciente. Te llega este paciente y ¿qué es lo que haces tú? En primera instancia, calculemos cuánto está de Glasgow. A ver. Vamos con apertura ocular. Si es el estímulo doloroso, ¿cuánto es de apertura ocular? Tenemos dos, ¿no es cierto? Ya, emite sonidos. Emite sonidos que son incomprensibles. ¿Cuánto le daría? Dos. Dos también. Ok, vamos cuatro. Y retira con su extremidad superior derecha el estímulo doloroso que le provocamos. ¿Cuánto cuatro. Es? Cuatro, ¿no es cierto? Cuatro y cuatro son ocho. Rodolfo te dijo que hace media hora, que antes de cuando sucedió el episodio, tenía 11, ¿no es cierto? ¿Verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que más te llama en la atención en los signos vitales? Si alguien más le quiere ayudar. Yo, doc. Claro, sigamos ahí. A ver, este paciente tiene un Glasgow de 8, como dijo. Algo que también es sumamente importante, estabilizar o bueno, revisar bien la vía aérea. En este caso dice que llega apoyado de cánula nasal a 4 litros y sin embargo su frecuencia respiratoria es de 8 y satura 83%. Entonces, lo más probable es que también haya afectación pulmonar. Tendríamos que cambiar directamente a una de alto flujo con una mascarilla con reservorio, una gasometría. Y dice, posterior a los 15 minutos llega, realiza movimientos tónico-clónicos. Obviamente hay un trauma a nivel de cráneo. Ya, perfecto. Muy bien. Me dices una mascarilla, ¿verdad? Sí. Para que un paciente sea intubado ya en el área, ya está en un área de emergencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto de Glasgow es para que el paciente sea intubado? De 8 para abajo, ¿no? O sea, ya tiene que ser intubado. Perfecto, ¿no es cierto? Este paciente, sí. Tú lo intubarías entonces, ¿no es cierto? Sí. Sí, exactamente, ya. Porque se va a parar. Ya. Tengan en cuenta muy bien esos signos vitales que tiene este paciente y a medida que vaya avanzando la charla que se acuerden, ¿no? El paciente está hipertenso, está con una bradicardia de 45, está con una bradipnea de 8, ¿sí? Si alguien que está igual escuchando este caso clínico, si sabe de qué se trata esos tres signos, le escuchamos. Si no, igual seguimos avanzando ahí en la charla y ahí vamos a ir comprendiendo acerca del caso clínico que acabamos de iniciar, ¿no? Entonces, estaba con un Glasgow de 8, más o menos lo que debemos hacer con el paciente ya mencionaron, y ahí sí vamos a iniciar con la charla del día de hoy, ¿no? Entonces, esta es la tomografía de ese paciente, asimismo para que vea la imagen. Alguien que esté en el público, asimismo, que pueda ver la imagen, y si sabe qué es, que lo mencione. Muy bien, entonces, continuamos. Entonces, muy bien. Al hablar, bueno, ya de trauma craneoencefálico, para adentrarnos ya como tal al tema, antes de
enfocarnos en la patología como tal, hay que hacer un recuento de lo que se refiere a la anatomía, a la fisiología del sistema nervioso. Bueno, conocemos que el sistema nervioso central comprende tanto el encéfalo, la médula espinal y cráneo, y obviamente el sistema nervioso periférico, los nervios como tal. Sí, entonces, al referirnos como tal a una patología como es el trauma craneoencefálico, vamos a comprender de que las estructuras del cráneo, de la pía madre, el aracnoide, dura madre y el espacio subaracnoideo, cualquiera de ellas puede estar afectadas. ¿Sí? Entonces vamos a, en primera instancia, a mencionar a la doctrina de Monroe-Kelly, que se refiere a que la homeostasis de lo que respecta al encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y al volumen sanguíneo que existe en el sistema nervioso central, la homeostasis entre ellos va a ser de que el paciente se encuentre alerta, se encuentre con un Glasgow 15 sobre 15, y en caso de que haya afectación de cualquiera de estos tres, del encéfalo, del líquido cefalorraquídeo y de la sangre, y que no respondan a sus mecanismos de autorregulación, es decir, por ejemplo, si existiera una mayor cantidad de sangre en el cerebro, ya sea esta por un hematoma, va a existir automecanismos de regulación, mecanismos de autorregulación, por ejemplo, que si hubiera más sangre dentro del cráneo, el líquido cefalorraquídeo se va a secretar menos de los plexos coroideos, y así respectivamente. Entonces, cualquiera de ellos que se afectase, va a ser de producto de ellos de que aumente la presión intracraneal, que recordemos de que la presión intracraneal en adultos va a ir de 10 a 15 milímetros de mercurio, según la bibliografía. De igual forma hay otros que mencionan de que es de 7 a 15 milímetros de mercurio, pero más o menos ese es el rango que vamos a manejar. Por lo que es correspondiente de igual forma a esta ley de Monroe-Kelly, que se menciona de que hay que hacer una mnemotecnia, que es la regla de los 15, de que el líquido cefalorraquídeo, la cantidad es alrededor de 150 cc, y ahí tendríamos el primer 15, la sangre, el volumen sanguíneo de 150 cc, de igual forma que serían los otros 15, y el encéfalo, el volumen total, 1500 cc, que correspondería a los otros 15, y por último, asimismo, la presión intracraneal, que es de 10 a 15, tendríamos ahí el cuarto 15, que es la regla de los 15 para hacer una mnemotecnia fácil y saber cuánto de ellos corresponde a cada uno, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera que haya afectación de estos elementos, va a ser de que la presión intracraneal aumente, ¿sí? A lo que llamamos una respuesta de Cushing. Hablamos de la triada de Cushing del caso anterior, que les dije que tomen en cuenta esos signos vitales de ese paciente que mencionamos en primera instancia. Estaba el paciente hipertenso, que correspondía en un paciente que tiene trauma craneoencefálico a una hipertensión endocraniana, estaba bradicárdico, ¿sí? Y de igual forma tenía una frecuencia respiratoria baja, que es una bradipnea. Entonces los tres corresponden a la triada de Cushing correspondiente a una hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces hay que recordar, como les digo, muy bien estos elementos de que más adelante nos van a servir en primera instancia para saber dónde está la lesión, ¿sí? ¿Dónde está el hematoma? Si está entre el cráneo y la dura madre, clasificamos como epidural. Si está entre la dura madre y la aracnoides, como un subdural. Y si está en la aracnoides, entre la pía madre, como una subaracnoidea. Entonces, eso sí es muy importante que ustedes comprendan para que una tomografía sea más fácil visualizarla, o de igual forma para evaluar el paciente y asimismo darle el mejor tratamiento. Entonces vamos a definir al trauma craneoencefálico. En primera instancia vamos a decir que el trauma craneoencefálico va a ser una patología que va a ser una problemática a nivel mundial, es decir, que va a estar dada por diversos factores de que van a tener un gran impacto a nivel de lo que es de salud pública de cada país, que tenemos como definición que va a ser una patología médico-quirúrgica. No siempre esta patología, no siempre un trauma craneoencefálico va a terminar siendo operado, sino
puede ser manejado clínicamente y que esto va a ser caracterizado por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza con la presencia de alguno de los siguientes elementos. En primera instancia tenemos la alteración de la conciencia o puede ser una amnesia debido al trauma, de igual forma cambios neurológicos o neurofisiológicos o ya en una, si tenemos una tomografía, un diagnóstico de una fractura de cráneo o lesiones intracraneales atribuibles al trauma. ¿Sí? Todo esto va a ser producto de liberación de una fuerza externa, ya sea de forma de una energía mecánica, química, térmica, eléctrica, radiante o una combinación de estas que va a dar como resultado un daño estructural del contenido de esto, incluyendo el tejido cerebral y los vasos sanguíneos que irrigan al tejido. Al hablar siempre de epidemiología, en datos de países primermundistas como es Estados Unidos, va a mencionaros de que el traumatismo cráneoencefálico grave es una importante causa de mortalidad e incapacidades en todo el mundo y la causa más común de muerte en traumatismo cerrado. Vamos a decir de que, como les comentaba, que en Estados Unidos se estima que existen 50,000 muertes anuales debido a trauma cráneoencefálico. Ya, que bonito, ya estamos 5, ya estamos 5, mañana 6. Vamos a decir también de que haciendo una relación, 200 personas van a sufrir un trauma craneoencefálico por cada 100,000 habitantes y va a afectar más a varones que a las mujeres en una relación 2-3 debido a los roles y conducta social de uno y otro sexo. Bien, es cierto que estamos en una época de igualdad de género, todavía existe trabajos, existe actividades de que el hombre por su mayor fuerza la hace y obviamente está más en riesgo de estar predispuesto a un trauma craneoencefálico. Y vamos a decir de que la edad de máximo riesgo va a comprender entre 15 y los 30 años. Otras biografías de igual forma mencionan de que la edad va a ser comprendida entre 15 y 45 años, que es la edad de que más actividad se va a realizar, van a estar, como decir, más en sus trabajos, en el domicilio, en cualquier actividad que se desempeñen, van a tener más riesgo de provocar un trauma craneoencefálico. Al hablar de fisiopatología, vamos a decir de que, bueno, no es una enfermedad como tal de que va a ser desencadenante poco a poco, que va a terminar con un traumatismo craneoencefálico. Al hablar de que esto está producido por una lesión biomecánica, va a ser de que esto va a comprender un daño progresivo, es decir, de que un paciente que tenga un trauma a tal hora no va a ser lo mismo después de 1 o 2 horas, o bien el paciente puede mejorar o el paciente puede decaer. Entonces, en caso de que ello suceda, va a ser un daño progresivo, como digo, provocado por una lesión biomecánica que va a ser la lesión primaria. La lesión primaria va a comprender la fractura que provoca el golpe, la contusión o la conmoción que provocó el golpe como tal, y posterior a ello va a haber un daño secundario, es decir, ahí sí va a haber contribución de diversos mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos que van a desencadenar una isquemia, una excitotoxicidad, un fallo energético, un edema cerebral o mecanismos de inflamación. Que como comentamos en lo que era la ley de Monroe-Kelly, si hay una alteración de mecanismos de protección, los llamados de autorregulación, va a desencadenar una lesión secundaria como tal. Ya vamos más adelante a hablar de lo que es la lesión primaria y la lesión secundaria. Aquí tenemos la lesión cerebral secundaria, que va a ser caracterizada por una serie de procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios e incluso vasculares iniciado en el momento del traumatismo. Vamos a decir de que la lesión primaria nosotros como médicos, o sea, no la podemos prevenir, no podemos actuar directamente hacia ella, es decir, no podemos adelantarnos al trauma, adelantarnos a un accidente de tránsito, pero lo que sí debemos enfocarnos nosotros es en la lesión cerebral secundaria, que es en un paciente que ya tiene el trauma, en hacer de que eso no haya una mayor alteración y de igual forma enfocarnos en una serie de actividades que debemos realizar para que no haya deterioro neurológico.
De igual forma, vamos a decir que existe un incremento de la liberación de aminoácidos excitotóxicos, fundamentalmente del glutamato, que a través de ello va a haber la activación de receptores de MNDA y AMPA, que van a alterar la permeabilidad de la membrana, aumentando el agua intracelular. Ahí está la causa del paciente que realiza edema cerebral después de un trauma, liberando potasio al exterior y produciendo la entrada masiva de calcio en la célula. Esto va a estimular la producción de proteinasas, lipasas y endonucleasas, lo que va a desembocar en muerte celular inmediata por necrosis con respuesta inflamatoria o diferida y sin inflamación por apoptosis celular. Entonces, dentro de los factores vamos a tener que puede provocar una lesión secundaria, va a ser los factores intracraneales y los extracraneales. Los intracraneales van a estar dados por aumento de la presión intracraneal, ya sea por un hematoma o por alguna reducción del flujo sanguíneo cerebral por alguna ruptura de alguna arteria, de alguna vena, reducción de la presión de la perfusión cerebral desencadenado por los anteriores mecanismos, una lesión por reperfusión, una lesión masa, de igual forma puede haber convulsiones, edema cerebral o isquemia si ya hay alguna lesión afectada. Y los extracraneales, que pueden desencadenar una lesión secundaria, una hipotensión arterial, un paciente que está en shock, una hipoventilación, hipoxemia, hipertermia, hipotermia, hiponatremia, hipoglucemia o hiperglicemia, puede de igual forma estar desencadenada por una sepsis o, por el último de los casos, por una disfunción multiorgánica. Entonces, a todos estos factores, nosotros desde que debemos poner ojo y de igual forma actuar ante ellos para controlar, por ejemplo, en los extracraneales, hipoxemia con una buena oxigenación, una buena ventilación en caso de que el paciente requiera ser intubado, o de igual forma en lo que respecta a la temperatura, si el paciente está con fiebre, si el paciente está hipotérmico, siempre ya apoyados de exámenes de laboratorio con electrolitos, por ejemplo, pacientes que estén con una hiponatremia, una hipernatremia, una hipoglucemia, hiperglucemia. Entonces son factores que nosotros ya podemos controlar. Como les comenté anteriormente, en lo que nosotros podemos actuar y hacer que la lesión no se vuelva más brusca es en las lesiones secundarias, más no en la lesión primaria, que es el causante del trauma. Entonces, al hablar de porcentajes, vamos a decir de que el trauma craneoencefálico va a ser producido por accidentes automovilísticos en el 20 al 45% de los casos, en caídas del 30 al 38% de los casos, puede de igual forma suceder en accidentes laborales, que es del 10% de los casos, en accidentes recreacionales, es decir, en los parques, en la casa, cuando están haciendo alguna actividad recreacional, un 10%, y agresiones físicas del 5 al 17%. Cabe recalcar de igual forma de que estos porcentajes son sacados de estadísticas de Estados Unidos. Entonces vamos a clasificar el trauma craneoencefálico en primera instancia según el tipo de lesión, que como dijimos va a haber dependiendo de lesiones primarias o lesiones secundarias. Dentro de las lesiones primarias vamos a decir de que va a comprender las fracturas como tal, fracturas craneales, contusiones, laceraciones, una lesión axonal difusa y que va a ser producto de impacto y por mecanismos de aceleración y desaceleración. De igual forma, lesiones secundarias que son desencadenadas por las de arriba, por las lesiones primarias, que pueden provocar hematomas, hemorragias intracraneales, congestión vascular cerebral, edema cerebral, hipertensión intracraneal y lesiones isquémicas infecciosas. Entonces, vuelvo a recalcar que es a esto a lo que nosotros nos vamos a enfocar al manejo y tratamiento de un trauma craneoencefálico, porque ya esto ya está dado, ya no podemos influir en ello. Entonces, otra clasificación según la integridad de las cubiertas craneales, vamos a clasificar a un trauma craneoencefálico como cerrado o abierto. Más común va a ser el trauma craneoencefálico cerrado, que no existe continuidad entre la masa cerebral y el exterior. Por ejemplo, en ellos es muy común las caídas o los accidentes de tránsito. La verdad es que el cráneo es bastante duro, ¿no? Entonces, es muy difícil de que haya una disrupción del cráneo y, claro que sí lo hay en algunos casos, pero en la mayoría de los casos va a ser cerrado. Y de igual forma abierto, que ya va a existir disrupción de las cubiertas cerebrales, por ejemplo, en una lesión por una arma de fuego, es decir, una bala o como se ve en la imagen, por una arma blanca.
Entonces, ahí hay una disrupción de tanto como del cuero cabelludo, dura madre, adenoides, pía madre, y que ya llega a la corteza cerebral. Entonces, eso se cataloga ya como un trauma craneoencefálico abierto. Según la escala de coma de Glasgow, que es la escala que se utiliza, en la que más se utiliza para estadificar el trauma craneoencefálico como tal, que comprende a maneja los tres valores, ¿no? Como es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la mejor respuesta motora. En esto sí hay que ser bastante claro y ver esta palabrita que nos va a ayudar mucho a estadificar y hacer una buena escala de Glasgow. Es la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. Por ejemplo, en un paciente que llega al área de emergencia y nosotros le hacemos ya por último de un hematoma en la tetilla o en el esternón, le apretamos muy duro, entonces esa no es su mejor respuesta motora. Entonces la mejor respuesta motora es a la que habitualmente se le hace cuando uno se le calcula el Glasgow, ¿no? Igual forma la mejor respuesta verbal. Siempre vamos a evaluar la mejor respuesta verbal que el paciente tenga. Y obviamente la apertura de los ojos, que es mucho más factible estadificar. Entonces siempre vamos en la escala de Glasgow a ver la mejor respuesta que tenga el paciente. Entonces aquí tenemos el Glasgow modificado para pediatría, que en sí lo que cambia es la respuesta verbal, sobre todo en lo que respecta a los lactantes y al preescolar, que por ejemplo ahí existe el que es sin respuesta, quejido o gruñe, tanto en las dos, grita o llanto adecuado, llora apropiadamente, a diferencia de ya el preescolar que llora o balbucea, y en una respuesta que es óptima, que sonríe o arrulla gorguea o sonríe o habla, que son las mejores de ahí. Lo demás es tal cual la escala de Glasgow adulto, ¿no? Muy bien. Dentro del cuadro clínico, bueno, el cuadro clínico va a ser no el clásico de cualquier enfermedad, de que siempre se va a presentar con esos síntomas, esos signos, sino más bien esto va a depender de la agresividad y de la gravedad del trauma craneoencefálico. Entonces va a comprender desde signos que son, de hecho, pacientes desde que llegan a la emergencia totalmente asintomáticos, a pacientes que llegan incluso en coma, ¿sí? Entonces, dentro de los síntomas y signos que pueden estar asociados a un traumatismo craneoencefálico, vamos a hacer de que los más comunes va a ser la amnesia, cefalea, agitación, la somnolencia, la pérdida de la conciencia, vómitos proyectil, crisis convulsiva, equimosis, hematomas, fracturas, otorragia o hemotímpano. Esos son los síntomas que más habitualmente se va a presentar en un traumatismo craneoencefálico, y obviamente hay signos característicos, por ejemplo, de fractura de base de cráneo, como es el signo de Battle. Más adelante tenemos imágenes que van a poder evidenciar mejor para distinguir estos signos como tal. De igual forma, la equimosis perioritaria, que son los llamados ojos de mapache, la salida de líquido cefalorraquídeo por nariz o oídos, que es la otorrinolaringorrea. Puede de igual forma existir otorragia, hematímpano, como mencionamos, o la parálisis facial. Todos ellos son característicos de signos de fractura de base de cráneo, dependiendo si es una fractura de base de cráneo anterior, posterior o media. Entonces, antes ya de entrarnos en el manejo inicial, en el manejo del trauma como tal, vamos a estudiar las lesiones específicas de un trauma craneoencefálico. Esto va a depender de la localización, si va a estar focalizado o puede ser difuso. Dentro de las lesiones focalizadas está en primer lugar las fracturas o los hematomas, ya sea por un hematoma por una contusión hemorrágica, hematoma epidural o un hematoma subdural, o cuando ya es de una localización difusa, es decir, de que no se puede localizar en un solo foco del cerebro, sino de que hay multifocal y se vuelve difuso, como lo es una lesión axonal difusa, que es ya en la mayoría de los casos de mal pronóstico. Ok,
Dentro de las fracturas de cráneo, vamos a decir de que, como comentamos anteriormente, el cráneo es bastante duro, bastante difícil de que haya una fractura, pero cuando se puede evidenciar en una radiografía, va a corresponder de que el mecanismo de lesión fue por un gran impacto de una gran energía sobre el cráneo como tal, y el pronóstico va a depender de la lesión encefálica. Es decir, si un paciente tiene una fractura de cráneo, que en la mayoría de los casos es lineal, una fractura de cráneo que está aislada y el encéfalo, el cerebro como tal está indemne, entonces en la mayoría de los casos es de buen pronóstico. Es decir, no siempre una fractura de cráneo va a acompañar a una lesión encefálica, y la gravedad de la fractura de cráneo va a depender a la lesión encefálica que presente en la tomografía como tal. Entonces, tenemos en primera instancia una fractura lineal, como podemos evidenciar en la imagen, que por lo general, como mencionamos, no van a requerir de tratamiento si no hay lesión encefálica. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el paciente va a mantenerse en observación. Esto podemos evidenciarlo en una simple radiografía simple de cráneo. Obviamente, si ya tenemos un indicio, una imagen de una fractura en alguna parte del cráneo, lo que debemos realizar es una tomografía de cráneo para descartar de que haya una hemorragia intracerebral. En segundo lugar, tenemos ya fractura con hundimiento, que esta ya se va a hundir por debajo del nivel anatómico de la tabla interna, como podemos evidenciar en las radiografías de aquí, en estas tomografías que podemos visualizar. En ocasiones son fracturas conminutas que suelen acompañarse de laceración del cuero cabelludo y obviamente de la dura madre. Que en lo general el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, porque en caso de igual forma de que si estas son abiertas, lo que se debería hacer es una cranioplastia diferida, y obviamente el paciente de que tiene una cranioplastia diferida va a manejarse con antibiótico terapia. ¿Por qué debe ser quirúrgica en la mayoría de los casos? Porque obviamente ya si existe un hundimiento va a ser compresión a las estructuras cerebrales, lo que puede desencadenar crisis convulsivas precoces. Es decir, estos van a ser causantes de focos de epileptógenos en un futuro. Muy bien, de igual forma tenemos fractura compuesta. Esta se va a caracterizar por una herida en cuero cabelludo o en continuidad con una fractura de pared, ya sea de senos paranasales, celdas mastoideas o cavidad del oído medio. Entonces aquí en la imagen podemos evidenciar claramente cómo hay una fractura en las celdas desmoidales, y de igual forma si existe una disrupción de la parte ósea de tanto de los senos paranasales como los senos desmoidales o de la celda mastoide o cavidad del oído medio, va a provocar una entrada de aire a nivel del cráneo intracraneal, provocando un neumoencéfalo, que es la imagen típica en una RX o de igual forma en una tomografía. Lo que debemos hacer con estas fracturas compuestas, en primera instancia, debridar la herida que se presente y obviamente que sea manejado con antibiótico terapia. Como siguiente punto tenemos las fracturas de base del cráneo, que podemos en este cuadrito clasificarlas en primera instancia como fracturas de base del cráneo anterior, media o posterior. Entonces, en lo que respecta al hematoma, en la fractura de cráneo anterior va a presentarse una quimiosis periorbitaria, que es el signo de mapache. En la fractura de cráneo de media y posterior va a haber una quimiosis retardada, es decir, no se va a presentar en el momento del trauma, sino más bien en las 24 a 48 horas siguientes, que se va a caracterizar por una quimiosis sobre la apófisis mastoide, que conocemos como el signo de Batle. La salida de sangre al exterior en una fractura de cráneo, de base de cráneo anterior, va a haber una epistaxis, o en la fractura de cráneo, base de cráneo medio posterior, o torragia. Puede existir salida de líquido cefalorraquídeo, la fractura de cráneo anterior, una rinolicorrea, o en el de base de cráneo medio posterior, una otolicorrea, es decir, salida de líquido cefalorraquídeo por el oído.
Las lesiones de pares craneales, que los más frecuentes va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, la rama 1 y 2 del quinto par, el séptimo par y de igual forma el octavo par. Sí, entonces, cuando hay una fractura de cráneo anterior, por lo general están afectados del 1 al 6, de fractura de base de cráneo intermedia del 7 al 8, y de igual forma puede estar afectado en el quinto, sexto par, en la punta del peñasco, que conocemos como el síndrome Gradenigo, y de igual forma cuando hay una fractura de cráneo de base posterior, en las lesiones, que el par que está lesionado va a ser el 9 y el 12. Entonces, por lo general, la localización más común de las fracturas de base de cráneo va a ser de anteriores y medias. Todo paciente en sospecha de fractura de base de cráneo debe ser ingresado al menos por 24 horas. Así, la tomografía, ya cuando lo hagamos, esté normal, obviamente porque puede presentar un deterioro neurológico en las próximas horas. Estas fracturas van a ser frecuentes en niños, como tenemos aquí en la primera imagen, que es la diastática, que por lo general las fracturas van a seguir el mismo curso de las suturas que antes de que se unifiquen. De igual forma puede existir una creciente evolutiva. Por lo general esto ocurre en los menores de 3 años, por ejemplo, cuando tienen alguna caída, cuando tienen un golpe en la cabecita, forman unos quistes leptomeningios. Por lo general esto hace de que el cráneo se vaya rompiendo poco a poco. Y de igual forma una fractura en ping-pong, es decir, como una pelotita cuando se le aplasta, la pelota de ping-pong como tenemos en la imagen de acá, que es la típica como existen los huesos de los niños, llamado como entallo verde. Muy bien, en cuanto se refiere al hematoma epidural, como tuvimos en el caso clínico, el hematoma que en la imagen de la tomografía que les presentamos, similar a esta tomografía, vamos a decir de que existe una lesión hiperdensa. Obviamente, asimismo, para comprender las tomografías como tal, el término que se utiliza para ver si es de baja, alta o igual densidad, es el acrónimo densa, ¿no? Entonces, si es hiperdensa, va a ser similar a lo que es el hueso como tal. Esto es un ejemplo de una imagen hiperdensa, ¿sí? Entonces, eso corresponde a sangre, ¿sí? Entonces, esto se va a caracterizar por ser una lesión hiperdensa, ¿sí? En forma biconvexa, es decir, va a tener dos convexidades, una que va hacia el cráneo y otra que va hacia el cerebro, en forma de lente. Entonces, esta hemorragia va a estar comprendida entre la dura madre y el cráneo como tal, que por lo general va a ser por ruptura o rotura de la arteria meningea media. De igual forma, se asocia a la fractura de la escama temporal. En el 30% de los casos, los pacientes se van a presentar con una pérdida de conciencia seguida de un periodo de lucidez, es decir, el paciente posterior al trauma como tal pierde la conciencia después de 2, 3, 5 minutos, nuevamente está lúcido, está como que no le pasó absolutamente nada, pero obviamente si se le hace una tomografía de cráneo va a presentar una lesión. Entonces esto sí es bastante importante en los pacientes de investigar si hubo pérdida de conciencia como tal, y obviamente si hubo recuperación, lo que podemos pensar es de que existe un hematoma epidural. Posterior se produce obviamente posterior de que ya hubo un periodo de lucidez, va a producirse un deterioro neurológico de rápida evolución, producido por una herniación uncal. La mortalidad de los hematomas epidurales comprende entre los 5 y 10% cuando el tratamiento es rápido, es decir, los hematomas epidurales siempre van a ser quirúrgicos, ¿no? Entonces aquí tenemos más imágenes, ejemplos de un hematoma epidural. Aquí está la dura madre y de igual forma aquí está el cráneo. Entonces, donde se va a ubicar la sangre, la hemorragia como tal, es entre estas dos estructuras, entre la dura madre y el cráneo como tal, ¿no? Entonces,
Eso es muy importante, clasificarlo ahí en la tomografía, saber evidenciar un hematoma epidural de un subdural que tenemos a continuación. Entonces, el hematoma subdural, a diferencia del hematoma epidural, va a ser de que ya no es el típico hematoma epidural que es biconvexo, más bien esto ya toma una forma de una semiluna, como vemos aquí. ¿Sí? Siempre lo que es agudo, lo que es sangre que en ese momento provocó el trauma, va a ser hiperdenso. ¿Sí? Aquí tenemos una zona comparada con el hueso similar, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir de que es una imagen hiperdensa en forma de semiluna correspondiente a un hematoma subdural. Por lo general, o sea, en sí los hematomas subdurales se forman entre la dura madre y las membranas aracnoideas, a diferencia del epidural que es entre el cráneo y la dura madre. Vamos más adentro, entre la dura madre y las membranas aracnoideas, clasificamos como un hematoma subdural originado por una lesión en los plexos venosos subdurales y venas puente que van hacia los senos venosos durales. Aquí tenemos la imagen como tal, que corresponde a un hematoma subdural. Disculpe, buenas noches. Dígame. Pero no sé si es inconveniente mío, pero no se proyecta la pantalla. Lo que usted está explicando no lo logro ver. Solo... ¿Alguien más tiene ese problema? ¿O solo pasa con usted? No, Doc, sí se puede ver. Sí, se puede ver. Creo que debería salir y volver a entrar para ver si se le reinicia y puede ver la imagen. ¿Hasta ahí todo claro en referente al hematoma subdural y epidural? ¿O hay alguna duda? O sea, como les comentaba en las diapositivas iniciales, lo que se debe en primera instancia estudiar, lo que se debe revisar, es la anatomía como tal para comprender en dónde se va a alojar la sangre y de acuerdo a ello clasificarlo como un hematoma epidural, subdural o en el peor de los casos ya dentro del cerebro, ¿no? Entonces, continuamos. En cuanto se refiere de igual forma al hematoma subdural, vamos a clasificarlo dependiendo de igual forma su duración en agudo cuando es menor de 24 horas, en subagudo entre 24 horas y 7 días y crónico en mayor a 7 días. Esto es muy importante porque muchas de las veces hay el típico paciente borrachito, ¿no? De que se cayó, como estaba borrachito le dejaron dormir. Y al día siguiente se despertó, ya comenzó a quejarse de dolor, de mareo, tal vez se desmayó, no le tomaron mucho asunto, llegó después ya de 2 días, y si se le hace una tomografía, ya no se va a presentar como un hematoma subdural agudo. Es decir, la sangre, en primera instancia, cuando apenas se produce el trauma, va a ser hiperdensa, es decir, similar al hueso, es decir, más blanquecino, ¿sí? Cuando ya ha pasado más de 24 horas, esa sangre, como cualquier sangre que se coagula, ¿sí? Ya va a cambiar de coloración, ¿sí? Ya va de igual forma ser de otro aspecto, de otro color como tal en la tomografía. Cuando ya es subagudo, cuando clasificamos ya entre 24 horas y 7 días, esto ya se va a tornar isodenso. Iso es decir, igual que la densidad del cerebro, ¿sí? Más o menos es similar a lo que es el cerebro como tal, ¿sí? Y obviamente cuando ya ha pasado más de 7 días, a veces llegan pacientes de que les dicen, hace un mes me caí, me dolió de la cabeza, pero no le tomé mucho asunto, pero ha tenido periodos de cefalea, dolor de cabeza de larga data, ya 3, 4 semanas con dolor de cabeza, pero como no perdió la conciencia, no le hicieron la tomografía de cráneo, y obviamente ya cuando se le hace después de un mes, se presentan como estas lesiones que vemos cuando ya es crónico, es decir, hipodenso, es decir, ya más negrito que el cerebro. ¿Sí? Entonces, ahí ya es muy diferente las lesiones cuando se presentan en las primeras 24 horas de la primera semana y ya cuando ha pasado más de una semana. Entonces, eso siempre es muy importante ver y estadificar dependiendo ya el tiempo que ha pasado después del trauma. En siguiente instancia tenemos a una contusión, cizallamiento, hemorragias cerebrales, ¿sí? Que van a ser producidas por fuerza mecánica que mueven el cerebro contra el cráneo,
por desaceleración. Aparecen lesiones en las zonas de impacto del golpe y en la zona contraria de la lesión por contragolpe. Se han escuchado ahí de que el paciente se tuvo el impacto contra el suelo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta zona de acá, ¿sí? En esta zona de acá fue el impacto en primera instancia, pero cuando se le hace la tomografía también tiene una lesión por acá, ¿sí? Eso se llama el efecto de golpe, contragolpe, que puede producir lesión también en el lado opuesto de la primera lesión de que recibió el impacto. Que estas lesiones pueden presentarse desde pequeñas petequias superficiales corticales hasta la destrucción hemorrágica y necrótica de grandes porciones del hemisferio, como tenemos en la imagen de la derecha. Toda esta imagen corresponde a sangre. Ya vemos que hay desviación de la línea media, efecto de masa contra estructuras del cerebro como tal. Entonces, ya son lesiones un poquito más difíciles de manejar en el área de urgencias. Y por último tenemos una lesión axonal difusa que asimismo va a ser producido por mecanismo rotacional de aceleración y desaceleración. En esto sí va a haber un deterioro precoz y mantenido del nivel de conciencia y en la mayoría de los casos va a ser la principal causa de estado vegetativo postraumático. Es decir, las lesiones axonales difusas son bastante complicadas ya en el pronóstico del paciente cuando posterior al trauma. En la tomografía que se le realiza al paciente que tiene una lesión axonal difusa, va a haber microhemorragias que puede existir a nivel del cuerpo calloso, unión córtico-subcortical o muchas de las veces en el tronco del encéfalo, como tenemos en las imágenes, que existen en varias zonas de la corteza cerebral y de igual forma en el tronco del encéfalo, que va a provocar de que el paciente en primera instancia, cuando ya tiene una lesión axonal difusa, se mantenga el estado de la pérdida de conciencia, ya de hecho muchas de las veces de por vida. Muy bien, eso en cuanto se refiere a las imágenes que se puede compartir y según el criterio médico, según el criterio tanto del médico de emergencia o como ya cuando se realiza una interconsulta al servicio de neurocirugía, a ver si el paciente cumple criterios emergentes de ser operado o no. Entonces, vamos a continuar con la evaluación inicial y manejo de trauma craneoencefálico leve. Por lo general, el traumatismo craneoencefálico leve va a haber una puntuación de escala de Glasgow de 13 a 15, medida de aproximadamente 30 minutos después de la lesión. En esto, de igual forma, ha existido cambios a medida que han pasado los años, hace aproximadamente unos 3, 4 años atrás, el traumatismo craneoencefálico leve, según la escala de Glasgow, le mantenía de solo de 14 y 15, ¿sí? Entonces, ya según los últimos estudios, según las últimas tablas que se ha publicado, le evalúan desde 13 a 15. Obviamente, esta escala de Glasgow debe ser medida aproximadamente 30 minutos también después de la lesión, a ver si ese paciente que tuvo 13 va aumentando su Glasgow a 14 o a 15, entonces eso se considera como un traumatismo craneoencefálico leve, pero si ya está por debajo del 13, ya se considera como moderado. Cualquier periodo, de igual forma se considera como traumatismo craneoencefálico leve, cualquier periodo de pérdida de conciencia, cualquier pérdida de memoria por eventos inmediatamente antes o después del accidente. Cualquier alteración en el estado mental en el momento del accidente, siempre que la gravedad de los déficits no da lugar a una puntuación de Glasgow inicial menos de 13. Entonces, a eso también tenemos otra definición de la conmoción cerebral, que se va a caracterizar por ser una alteración del estado mental inducida por un trauma que puede o no implicar la pérdida de conocimiento. Está caracterizado principalmente por estos tres síntomas, que es la confusión, amnesia, que puede ser anterógrada o retrógrada, o en algunos casos sí puede ir por pérdida de la conciencia. También puede existir otros síntomas que también están dentro de la conmoción cerebral, como puede ser dolor de cabeza, mareo, vértigo, desequilibrio, falta de conciencia del entorno y náuseas y vómitos.
Pues por lo general en estos pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico leve y tienen estos signos, estos síntomas, sí, lo más conveniente es realizarle una tomografía de cráneo, ¿sí? Entonces, si la tomografía de cráneo es normal, entonces hay que evaluarle al menos unas 6 horas y si no presenta deterioro del nivel de conciencia, más bien va mejorando, va respondiendo mucho mejor a la medicación para el dolor que se le dé, obviamente ese paciente puede ser dado de alta. Pero si el paciente decae, el nivel de conciencia disminuye, entonces ese paciente ya no se consideraría como un traumatismo craneoencefálico leve, sino habría que recatalogar el lazo y a ver en cuánto está, si es un moderado o puede en algunos casos pasar de un traumatismo craneoencefálico leve en pocas horas a un traumatismo craneoencefálico grave dependiendo de la lesión cerebral que tenga. Además de las deficiencias neuropsiquiátricas que incluyen, el paciente puede estar con una mirada vacía, es decir, una expresión facial aturdida, una expresión verbal retrasada, es decir, cuando se le pregunta algo, se queda en la nada y responde después de algunos segundos, incapacidad para enfocar la atención, no puede precisar una conversación como tal con el médico, una desorientación, puede existir un habla arrastrado e incoherente, una emocionalidad desproporcionada con las circunstancias, el paciente puede estar angustiado, llorar, sin que exista algún motivo aparente, o de igual forma puede haber un déficit de memoria. Asimismo, en los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico leve, en el 5% de los casos también puede haber convulsiones postraumáticas. Y son más frecuentes las convulsiones en los traumatismos craneoencefálicos graves como tal. Entonces, en un paciente que sospechemos de un traumatismo craneoencefálico leve y no tengamos muchas de las veces, hay que ser claros y bastante enfáticos de que en la mayoría de los hospitales públicos de la localidad, de las provincias como tal, no tienen su tomógrafo activo. Bueno, muchas de las veces el paciente tiene que costearse su tomografía y de igual forma, si es en el peor de los casos, se trata de un accidente de tránsito y no les cubre los prestadores externos. Entonces, muchas de las veces el acceso a una tomografía de cráneo por cuestión socioeconómica, porque muchas de las veces el paciente está solo, no tiene el dinero para costearse una tomografía como tal. La tomografía en el último de los casos va a esperar a quedar diferida. Entonces, en esto, en pacientes que, sobre todo en los pacientes, eso sí hay que ser claros, en los pacientes que se tratan de un traumatismo craneoencefálico leve, que muchas veces no se les puede hacer una tomografía de cráneo, e incluso en pacientes de que, por ejemplo, si un hospital sí tuviera su tomógrafo, pero en pacientes de que evaluando estas escalas no haya ninguna afectación, no habría que hacerle una tomografía y ahorraríamos un recurso que bastante falta nos hace hoy en día. Entonces, hay que evaluarlo en primera instancia con estas preguntas simples, ¿sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre de este lugar? ¿Por qué estás aquí? ¿En qué mes estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué pueblo estás? ¿O en qué ciudad estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Qué momento del día es? ¿Si es mañana, tarde o noche? Y de igual forma se presentan 3 imágenes para su posterior recuperación. Entonces, de todas estas preguntas que son bastante sencillas, de que todo paciente que está totalmente lúcido la va a responder, si no existe afectación de ninguna de ellas, la realización de igual forma, si no ha existido una pérdida de conciencia posterior al trauma, este paciente no cumpliría con criterios para hacerse una tomografía de cráneo. De igual forma, tenemos los criterios de Nexus 2, que si existe cualquiera de asimismo de estos criterios, entonces sí sería conveniente de realizar una tomografía de cráneo, pero si no existiera ninguno de ellos, entonces estaría de más la tomografía. Entonces, si un paciente tiene disminución del estado de alerta, sospecha, si existe sospecha de fractura de cráneo, si vemos que el paciente tiene un signo de Batley, si tiene ojos de mapache, sí es conveniente realizarle una tomografía. Un hematoma con escalpe, de igual forma puede haber pacientes de que tengan vómito persistente, pacientes por lo general que tengan edad mayor de 64 años, también es conveniente hacerle una tomografía de cráneo cuando haya existido déficit neurológico,
o muchas de las veces cuando el paciente tenga coagulopatías de base, que utilicen warfarina, aspirina, porque muchas de las veces sí puede haber sangrados. Entonces, siempre hay que constatarlo, evidenciarlo en una tomografía de cráneo como tal. Entonces, enfocándonos en los pacientes de traumatismo craneoencefálico leve y en los traumatismos craneoencefálicos de moderado que se transformaron a leve, los criterios de ingreso para un paciente que pensemos que haya que ingresarlo a una sala de neurocirugía para observación, entonces vamos a decir de que la escala de Kloma de Glasgow sea menor a 15. Anormalidades en la tomografía de cabeza, por ejemplo, puede haber hemorragias intracraneales, disquemias, efectos de masa, desviación de línea media, el paciente que haya convulsionado, asimismo, de igual forma, asimismo, si existe convulsión y la tomografía de cráneo es totalmente negativa, a ese paciente igual cumple con criterios de ingresarle. Parámetros de hemorragia normal por diátesis hemorrágica subyacente, anticoagulación oral, de igual forma por otro déficit neurológico, o el paciente cuando tenga vómitos recurrentes, ese paciente por lo general hay que ingresarle. Asimismo, otro criterio de ingresos de que, por ejemplo, en un paciente adulto mayor que viva solo y haya tenido un traumatismo craneoencefálico, ese paciente de igual forma tendría un criterio de ingreso para ingresarle, porque muchas de las veces esos pacientes en la casa solos pueden decaer y como no tienen alguna persona que esté a cargo de ellos o que esté pendiente de ellos, ese paciente va a quedarse ahí en la casa y no va a tener acceso a una unidad de emergencia. Entonces, esos pacientes de igual forma cumpliría criterios de que sea ingresado para observarle y obviamente descartar de que en las próximas 24 horas no haya un deterioro neurológico. Entonces, aquí hablando de un algoritmo, en cuanto se refiere a los pacientes de traumatismo craneoencefálico leve o moderado, entonces, en primera instancia, un paciente que ya haya tenido un traumatismo, hay que observarle en una, ya sea en una sala de emergencia, una sala de observación, al menos unas 6 horas. Posterior a ello, si el paciente le hayamos hecho una radiografía de cráneo, si no existe fractura, entonces solo observarle clínicamente unas 24 horas y si no existe deterioro neurológico, alta hospitalaria. Si existiera en la radiografía fractura, entonces sí o sí debemos seguir con la tomografía de cráneo. Si no existe lesión intracraneal, después de observarle un tiempo adecuado, podemos decir el alta hospitalaria o en el otro de los casos, cuando existe ya una lesión intracraneal, entonces ya el paciente debe ser evaluado por el servicio de neurocirugía. Eso en cuanto se refiere a los traumatismos craneoencefálicos leves. Entonces, como siguiente punto tenemos ya el manejo de trauma craneoencefálico moderado a grave. Y en esto sí hay que enfocarnos un poquito más, que es el objetivo de la charla es que ustedes en sus unidades hospitalarias, en las unidades asistenciales médicas donde laboran, ya sea como personal médico, personal de enfermería o de igual forma, muchas de las veces la gran ayuda que tenemos en el personal de los internos de medicina, en que estén en la capacidad de responder ante un traumatismo craneoencefálico de leve, moderado o de grave, según la escala de grado que se presente. Entonces, vamos a decir de que en estos pacientes el diagnóstico va a ser bastante claro de que los pacientes politraumatizados se debe sospechar la existencia de lesiones en diversos órganos. Entonces, siempre en un paciente de que sospechemos de un traumatismo craneoencefálico, ya sea por un accidente, por una caída, siempre hay que sospechar en otras lesiones. Por ejemplo, en el caso que pusimos en primera instancia, ese paciente, aparte de su traumatismo craneoencefálico, también tenía su fractura de tibia y peroné. Entonces, muchas de las veces, si no nos enfocamos en un conjunto como tal al paciente, podemos tener una inestabilidad, ya sea hemodinámica, ya sea por diversos factores que podemos pasar por alto y solo nos enfocamos en el déficit neurológico del paciente. Entonces, para ello entonces se necesita un equipo multidisciplinario eficaz que pueda evidenciar en un conjunto al paciente y sacar de dudas en otros,
otras lesiones que pueden incluso estar escondidas y no evidenciarse en la primera revisión. Entonces, una vez de que ya tenemos al paciente politraumatizado, entonces debemos decidir qué lesiones van a ser tratadas con mayor urgencia. ¿Sí? Por ejemplo, en un paciente de que tenga un traumatismo craneoencefálico, se le haga la tomografía de cráneo y tenga un hematoma subdural que no desvíe mucho la línea media, más allá de 5 milímetros, pero aparte de ello, como fue un accidente de tránsito y el abdomen golpeó contra el volante, tiene un traumatismo abdominal cerrado, entonces ahí hay que enfocarse a qué lesión va a ser tratada con mayor urgencia. Si la ruptura, por ejemplo, una ruptura hepática, una ruptura de un intestino, eso es mucha prioridad antes de que el traumatismo craneoencefálico que tiene ese paciente. Entonces, siempre hay que enfocarnos en qué lesión va a poner en riesgo la vida para nosotros hacer el manejo correcto. Entonces, hacer la anamnesis, cuál era la situación neurológica del paciente cuando fue encontrado, indagando obviamente la historia clínica que debe ser detallada y debe incluir los siguientes datos: patologías previas del interés, alergia, consumo de drogas, de alcohol, trastornos de coagulación, pérdida de conocimiento previas, si hay la existencia o no de pérdida de conocimiento inicial, amnesia postraumática, sudoración, si es el paciente es capaz de relatar todos los hechos. En caso, obviamente, si ya es un traumatismo craneoencefálico grave, el paciente no lo va a poder hacer. Asimismo, si existe existencia de síntomas o signos neurológicos tras el trauma, como cefalea, mareo, náusea, vómitos, focalidad neurológica. Y por último, asistencia inicial recibida y condiciones del traslado. Ahí es muy importante en los pacientes que llegan en ambulancia, en que exista un buen diálogo, una buena indagación de datos con el médico que lo recibe y obviamente el personal de salud o paramédico que lo entrega al paciente, cómo lo encontró, hace cuánto tiempo sucedió el episodio, hace cuánto tiempo fue el accidente, cómo fue. Siempre es muy importante indagar todos esos datos, porque ahí nosotros podemos ya hacernos a la idea de la cinemática del trauma, qué puede estar afectado, si el paciente iba, por ejemplo, con un cinturón o sin cinturón de seguridad, si le brindaron un buen ATLS al momento de encontrarle al paciente, o si existe alguna falla al momento de la llegada del paciente a emergencia. Entonces, dentro de los signos vitales, sí hay que enfocarnos de igual forma en ser un poquito meticulosos y darnos cuenta de signos de que nos van a sugerir de que hay una lesión importante y que hay que actuar ante ello. Por ejemplo, lo que más debemos poner en consideración es de que el paciente debe tener una buena oxigenación y una buena ventilación, que va a ser muy fundamental en un paciente con un traumatismo craneoencefálico. La hipoxia o la hipercapnia convierte en las lesiones cerebrales reversibles en irreversibles. De igual forma, la hipercapnia moderada es una posible causa de vasodilatación cerebral intensa que va a originar posteriormente en una hipertensión intracraneal. Asimismo, enfocándonos en el patrón respiratorio anormal, por ejemplo, en pacientes de que tenga un flujo respiratorio compatible con un patrón de Chain-Stokes, es decir, con una apnea sostenida, es debido a un proceso cortical difuso y puede ser signo de una herniación transtentorial. Esto nos va de igual forma a sugerir presión intracraneal elevada o daño primario del centro respiratorio que se ubica en el tronco cerebral. De igual forma, episodios de apneas es signo de disfunción del tronco cerebral, aunque puede ser también de efecto medicamentoso, aspiración de contenido gástrico u obstrucción de la vía aérea alta. Entonces, siempre hay que enfocarnos en cómo el paciente respira al momento que nosotros tengamos al paciente bien en la unidad prehospitalaria o cuando es recibido en el área de emergencia, porque obviamente ya posterior al manejo, cuando ya al paciente que está grave se le cede, ya no se podría evaluar de una manera correcta su patrón respiratorio. Muy bien. Igual dentro de los signos vitales, de igual forma como tal, el aumento de la presión sistólica arterial va a reflejar el aumento de la presión intracraneal
iba a formar parte del reflejo de Cushing, que eso era lo que les comentaba, de que hay que enfocarnos en los signos que tenía el primer paciente que mencionamos: hipertensión, bradicardia y dificultad respiratoria. Comprenden la dificultad, la triada de Cushing como tal, que es sospecha, alta sospecha de una hipertensión endocraniana. De igual forma, el paciente puede tener una hipotensión cuando se produce una hemorragia masiva del cuero cabelludo o cara. Hay que ser de igual forma bastante enfático en ello, de que el cuero cabelludo es bastante vascularizado y que tranquilamente el paciente puede entrar en un shock hipovolémico por una arteria del cuero cabelludo que esté ahí en hemorragia. Asimismo, la taquicardia es común y puede ser secundaria o bien a una ansiedad, a un efecto medicamentoso, o si el paciente tiene un shock hipovolémico o factores severos como tal. Muy bien, entonces ya teniendo al paciente en el área de emergencia como tal, la evaluación inicial siempre de los pacientes, de un paciente politraumatizado, hay que realizar el ABC. En primera instancia, la A, que corresponde a las vías aéreas con protección de la columna cervical. Entonces, el paciente, hasta descartar de que no haya nada en columna cervical, debe estar con collarín cervical adecuado a la talla que tiene el paciente. Muchas de las veces, en un paciente que tiene una talla entre S y M y le traen con L, hay una hiperextensión del cuello, y si el paciente tiene una lesión a nivel de la columna cervical, entonces vamos a provocar mayor daño. ¿Sí? Entonces, siempre acorde al tamaño del cuello. De igual forma, la B, controlando la respiración y la ventilación. La C, la circulación con control de hemorragias. Y ahí sí, enfocarnos en la D, que es lo que respecta al traumatismo cronoencefálico, en la disfunción neurológica. ¿Sí? Nunca nos vamos en un paciente que tengamos con un traumatismo cronoencefálico directamente a la D. Si no controlamos la vía aérea, la respiración y la circulación, no garantizamos una buena perfusión a nivel de todos los tejidos, y obviamente el paciente puede entrar en una parada cardíaca si nos enfocamos solo en el estado neurológico del paciente. Entonces, siempre de los pacientes politraumatizados, hacer el ABC, garantizar las tres primeras letras del ATLS como tal, y digo, de ahí sí enfocarnos en la disfunción neurológica. Entonces, dentro de la evaluación inicial, ya una vez de que ya hayamos garantizado el ABC del manejo de trauma, ahí sí vemos signos característicos neurológicos. Por ejemplo, ya en un paciente que tenemos ya en el área de emergencia y tenemos con esta equimosis palpebral, vamos a evidenciar el signo característico de los ojos de mapache, que es por una fractura de base de cráneo, principalmente de la base de cráneo anterior. Entonces, esa es la lesión característica. O el signo de Batle, que es una equimosis retroauricular. Pero por lo general, estos pacientes que lleguen al área de emergencia jamás va a directo llegar con esta equimosis, porque esto se va a formar dentro de las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? Evaluar el nivel de conciencia. Obviamente, siempre nos vamos a enfocar en la escala de Glasgow, garantizando la mejor respuesta, no la que nosotros provocamos como tal. Entonces, este va a ser el indicador más sensible de la función cerebral global. La puntuación motora va a ser el elemento que más predictivo. Y de igual forma, esta escala de Glasgow va a tener algunas limitaciones. Por ejemplo, en un paciente como la diapositiva anterior, en este paciente que ni fregando va a poder abrir los ojos, ¿sí? Entonces no vamos a poder evaluar muy bien la apertura ocular como tal, ¿sí? De igual forma, en pacientes de que tienen alguna limitación funcional, nosotros conocemos como tal, por ejemplo, un paciente que sea hemipléjico, parapléjico, y nosotros queramos evaluar ahí la función motora, entonces si no hacemos una buena anamnesis, también vamos a dar un mal diagnóstico y una escala de Glasgow. Y de igual forma, cuando existe traumatismo a nivel de la, por ejemplo, un traumatismo maxilofacial, que el paciente por obvias razones no va a poder contestar bien el interrogatorio, entonces
Esas son las limitaciones que puede tener la escala de Glasgow en los pacientes que pueden llegar al área de emergencia. Llega el paciente que está, como mencionó en el caso anterior, de la evaluación pupilar, entonces esto se puede de igual forma examinar o bien en la unidad prehospitalaria y ya en la unidad hospitalaria como tal, que vamos principalmente a evaluar el tamaño, la simetría y la respuesta de la luz a las pupilas. Si nos enfocamos al tamaño como tal, vamos a decir de que miótica va a tener un diámetro menor de 2 milímetros, midriática mayor de 5 milímetros, igual cuando es de un diámetro medio, que va a ser entre 2 a 5 milímetros, cuando es asimétricas, cuando están iguales, se cataloga como isocóricas, cuando están desiguales, anisocóricas, cuando están discóricas, que tienen una forma irregular, o reactividad cuando reactivas cuando hay contracción o reactivas cuando hay inmovilidad a la luz. Entonces aquí tenemos los patrones de gráficamente como es una anisocoria, una miosis, una midriasis. Por ejemplo, la presencia de una pupila dilatada con pobre reactividad suele indicar una herniación uncal. La presencia de dos pupilas pequeñas o medias reactivas indica encefalopatía metabólica, hemorragia transcentorial diencefálica. Unas pupilas mióticas reactivas indican un daño pontino o consumo de opiáceos. Y las guías de Brain Trauma Foundation recomiendan realizar la exploración de las pupilas después de la reanimación y estabilización del paciente. Aquí podemos ver, por ejemplo, en una herniación uncal, cómo es el tamaño de las pupilas. Vemos que hay diferencia entre la una y la otra. La pupila ipsilateral fija y dilatada debido a la compresión de la superficie dorsal del nervio motor ocular común, que va a tener una midriasis unilateral. Y la alteración del nivel de conciencia puede existir desplazamiento del sistema reticular activador ascendente del diencéfalo, estiramiento de los vasos sanguíneos que irrigan el mesencéfalo. De igual forma, evaluando los movimientos oculares, la falta de movimientos conjugados hacia un lado indica un defecto campimétrico, negligencia parietal o lesión frontal ipsilateral o lesión pontina contralateral. Una ausencia de movimiento unilateral indica una lesión del tronco, daño del nervio intracraneal, intraorbitario o una fractura orbitaria con atrapamiento muscular. La presencia de movimientos horizontales lentos y congelados o robbing ocular indica indemnidad del tronco, mientras en el plano vertical la aparición de bobbing indica una lesión pontina. Aquí podemos de igual forma evaluar los movimientos oculares, principalmente los reflejos oculocefálicos y los reflejos oculovestibulares. Por ejemplo, el paciente que ya le tenemos en la cama de emergencia, ¿sí? Si le rotamos la cabeza horizontalmente hacia un lado, por ejemplo, la cabeza hacia la izquierda, el ojo se va a ir a la derecha. Cuando está en posición supina, boca arriba, entonces debe ser normal, o cuando le veamos la cabeza a la derecha, los ojos se deben ir hacia la izquierda. Si existe afectación si existe alteración de esos movimientos, podemos sospechar en alguna lesión, de igual forma, del tronco, ¿no? De igual forma, los reflejos oculovestibulares se realizan con una jeringuilla con aproximadamente de 20 a 30 milímetros de suero salino helado, provocando una desviación tónica ipsilateral, es decir, si con la jeringuilla en la oreja del lado izquierdo, le enviamos los 20 a 30 ml, el ojo debe mirar hacia el lado de la jeringuilla, ¿sí? Entonces vemos si existe una respuesta asimétrica cuando existe solo un ojo que mira a un lado y el otro se mantiene, o cuando hay una respuesta negativa, cuando totalmente los ojos se quedan totalmente quietos, ¿no? Entonces no hay movimiento. El reflejo corneal, que todo mundo lo ha realizado, que va a indicar la integridad del quinto par, el aferente, y el séptimo par, eferente. Entonces, la existencia de una parálisis facial periférica puede dificultar su obtención, es decir, con un hisopo o un algodoncito realizamos, y si existe cierre de los dos párpados, podemos decir que es normal. Si existe solo el cierre del párpado, por ejemplo, izquierdo, podemos decir de que existe una parálisis facial derecha, o de igual forma cuando existe lesión del trigémino derecho, no hay cierre de ninguno de las dos. Asimismo, debemos evaluar la función motora con una
respuesta adecuada al estímulo intentando evitarlo se considera normal. Una respuesta flexora obviamente va a indicarnos una decorticación o una extensión, una descerebración, como vemos en las imágenes. Indican un daño por encima o debajo, respectivamente, de la región medio olicular mesencefálica. Un miembro flácido indica intoxicación o un shock medular. Una debilidad focal indica una lesión del nervio periférico o una hemiplejía indica una lesión central cortical en el tronco o la médula espinal. Entonces, ya dentro del tratamiento del paciente, ya que hemos explorado cuando ya hemos valorado su exploración neurológica, ya le hemos hecho la tomografía de cráneo y hemos evidenciado cualquier daño que pueda existir. En primera instancia, el manejo prehospitalario, por ejemplo, en el paciente que tuvimos en el caso que en un inicio comentamos, la prevención y el tratamiento siempre se va a enfocar en prevenir la hipotensión y la hipoxia. Sí, es necesario prevenir el daño secundario referente a estos dos mecanismos. Hay que detener hemorragias, evitar la broncoaspiración, la hipotensión, hay que disminuir el dolor, obviamente, y aportar oxígeno cuando se sospeche en daño sistémico. El objetivo en cuanto se refiere a la oxemia, enfocándonos ya en el manejo de las vías respiratorias en la unidad prehospitalaria, es decir, antes de que llegue al hospital, va a ser mantener una saturación mayor a 90%. En pacientes que tengan Glasgow menor a 9, es decir, ya pacientes con Glasgow de 8 para abajo, hay que realizar una intubación. Sí, estudios han mencionado de que no existe ningún beneficio. Obviamente, si no existe un personal entrenado en la unidad prehospitalaria, de que el paciente tenga que llegar intubado al área de emergencia, ¿sí? Entonces, siempre hay que ser de igual forma bastante claro en ello, de que la intubación endotraqueal en la unidad prehospitalaria jamás va a ser emergente, ¿sí? Si podemos garantizar una oxemia con una cánula, con una mascarilla, más del 90%, entonces podemos llegar al área de emergencia. Y obviamente, si el paciente requiere ser intubado, ya cuando llegue al área de emergencia con personal entrenado, realizarlo. Porque muchas de las veces ha existido, de igual forma existe estudios, de que el pronóstico del paciente muchas de las veces es por una mala intubación. Ha existido de igual forma casos de que por un mal manejo, por una falta de experiencia en una intubación endotraqueal, el paciente, por ejemplo, ha broncoaspirado, en el tubo endotraqueal lo enviaron al esófago, entonces provocaron posterior a ello, un paciente de que tuvo un traumatismo craneoencefálico va también al ya llegar al área de emergencia, por ejemplo, con una neumonía por broncoaspiración. Sí, entonces, no, como les comento, no nunca va a ser el emergente hacer una intubación endotraqueal. Obviamente, ya si existe en algunos casos, como vamos a ver en la diapositiva que viene, criterios de que haya que sí o sí intubar al paciente porque no se garantiza un oxígeno mayor a 90%, realizar. Sin embargo, cuando no exista la experticia en la intubación endotraqueal, es preferible o bien garantizarlo con una mascarilla con reservorio. Si el paciente está totalmente inconsciente y podemos insertar una cánula de Gödel en la vía aérea y utilizar un dispositivo de bolsa mascarilla, entonces y si garantizamos con eso la oxigenación mayor a 90%, entonces con eso tranquilamente el paciente puede llegar a emergencia y ahí ser intubado. Sí, jamás la intubación va a ser emergente. Incluso ahora en las unidades prehospitalarias muchas de las veces tienen dispositivos supraglóticos que nos va a garantizar un manejo de la vía aérea sin mayor riesgo en la unidad prehospitalaria. Sí. Aquí vemos los factores que pueden influir en la decisión de intubar. Por ejemplo, en un Glasgow menos de 9, es decir, un Glasgow de 7, 6, 5, 4, de que tiene un alto riesgo de una broncoaspiración, si no se realiza una intubación, entonces hay que realizarlo. Cuando existe una elevación deficiente del tórax, a pesar del uso de reposicionamiento de las vías respiratorias y complementos básicos, en los talleres prácticos que tendremos más adelante, allí haremos los talleres en cómo realizar todo este reposicionamiento de las vías respiratorias para garantizar una buena entrada de aire. Por ejemplo, si no se garantiza con todas esas maniobras, obviamente, y
no llegamos a estos objetivos de saturación, entonces es indicativo de la intubación. Cuando ya presente signos clínicos de herniación cerebral, es decir, el paciente tiene una hipertensión endocraniana, está bradicárdico, está bradipneico, entonces ese paciente, en cuanto se refiere, hay que lo más pronto posible realizar una intubación endotraqueal. Obviamente ya cuando se evidencia aspiración y cuando el tiempo de transporte sea prolongado, muchas de las veces, por ejemplo, cuando hay estos casos, nos ha pasado en la medicatura rural, que están a 1, 2, 3 horas del centro más cercano que pueda recibir este tipo de pacientes. Entonces ese paciente, si no se llega a garantizar estas saturaciones, entonces se debería en lo más pronto posible buscar un personal que pueda realizarlo. De la misma forma, en la unidad prehospitalaria hay que garantizar el manejo de la presión arterial con una adecuada reanimación de líquidos utilizando los cristaloides isotónicos, es decir, la solución salina para un paciente, por ejemplo, de que tengan hipotensión por pérdidas en primera instancia antes de llegar al hospital, siempre realizar estas maniobras de reanimación con líquidos isotónicos, lo que ya hablamos anteriormente, la inmovilización de columna cervical en caso de sospecha de lesión de tráquea medular, siempre es importante hasta que no tengamos la radiografía o la tomografía que nos descarte una lesión de columna cervical, el paciente debe estar colocado su collarín cervical e inmovilizado totalmente. Entonces aquí tenemos el manejo que debemos realizarlo en la escena, el ABC del trauma, siempre recalcar esto de que el paciente debe en primera instancia realizarse el ABC, garantizar una buena vía aérea, una buena respiración y el control de la circulación, eso siempre en un paciente politraumatizado, siempre. Eso hay que revisar el ATLS para poder garantizar que tengamos un buen manejo de ello. Posterior a ello, sí debemos tener una normoventilación, una normotermia, una alineación de cabeza, cuello, tórax y obviamente controlar el dolor. Y posterior a ello, transportar a un centro útil por personal entrenado. El paciente debe ir en posición supina en la ambulancia y obviamente si se puede dar en la mayoría de los casos de que antes de la hora posterior al trauma llegue al área de emergencia, esa es la hora dorada que se llama en el traumatismo cronioencefálico. Y obviamente en el manejo inicial en urgencias, siempre obviamente comprobar el ABC, ¿sí? Nuevamente en el área de emergencia nosotros debemos corroborar de que hay una buena vía aérea, hay una buena ventilación, un buen control de circulación, descartar lesión vital urgente, siempre enfocarnos en todo un conjunto del paciente, no solo en el traumatismo cronioencefálico, mantener una normoventilación, oxigenación y tensión arterial, reconocimientos de lesiones secundarias y posterior a ello, realizar exámenes de neuroimagen, como una rayos X de cráneo o una tomografía computarizada. Y obviamente, si cumple criterios para entrar a quirófano, va a quirófano para neurocirugía y posterior a ello, una unidad de cuidados intensivos. Entonces, la intubación endotraqueal en emergencia, sí o sí, en pacientes de que tengan Glasgow menos de 9, que no garanticemos una oxemia mayor al 90%. Entonces, eso nos quiere decir de que hay sospecha de herniación cerebral. El paciente que ya está en emergencia debe estar monitorizado continuamente los signos vitales, tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado respiratorio, ser evaluado con pulso y oximetría, con capnografía y la temperatura. Siempre estos parámetros van a estar continuamente monitorizados. Se evitan escrupulosamente la hipoxia, hipoventilación, hiperventilación e hipotensión que nos va a desencadenar en una lesión secundaria. El paciente debe ser evaluado por otros traumatismos sistémicos. Se debe completar un examen neurológico lo antes posible para determinar la gravedad clínica del traumatismo craneoencefálico y obviamente en caso de que haya un aumento de la presión intracraneal, entonces se debe colocar un sensor de PIC. La solicitud de exámenes de laboratorio, sobre todo un hemograma completo, esto nos va a ayudar a ver si hay inestabilidad hemodinámica, hay baja de hemoglobina, hematocrito, hacer una de electrolitos, glucosa, parámetros de coagulación, sobre todo en pacientes de que tengan trastornos de coagulación, utilicen warfarina, aspirina, tengan un VNR prolongado, entonces esos pacientes hay que enfocarnos ya de otra manera. Por ejemplo, un paciente ya de que
tenga un INR más allá de 1.4 y tenga una hemorragia, entonces ese paciente no va a dejar de sangrar. Entonces hay que revertirlo con plasma frescos congelados. Eso sería de inmediato, de igual forma, ¿no? Igual forma apoyados de la vitamina K. Hay que realizar estudios de neuroimagen. En esta tabla tenemos una clasificación de, según el tipo de lesión que presentan en la tomografía de cráneo, catalogada como difusa 1, cuando no existe patología visible en la tomografía de cráneo, 2, cuando ya hay una desviación de la línea media entre 0 y 5 milímetros, puede existir presencia de lesiones densas o de densidad alta o mixta mayor a 25 cc, puede incluir fragmentos óseos o cuerpos extraños, difusa 3, que ya en esto existe edema, de igual forma va a haber desviación de la línea media entre 0 y 5, no hay lesiones de alta o mixta densidad mayores a de 25 cc, difusa 4, cuando de igual forma existe desviación de la línea media, pero aquí ya existe lesiones de densidad alta o mixta no mayores a 25 cc, más evacuada en caso de que cualquier lesión quirúrgica ya entró a cirugía y fue evacuada, y obviamente que no es evacuada cuando existe una lesión de alta densidad mayor a 25 cc que no fue evacuada. Y dependiendo de ello, la mortalidad va desde el 9.6% a 52.8%, dependiendo que se encuentre en la tomografía. La terapia antifibrinolítica siempre va a ser importante, el uso de ácido tranexámico en pacientes, principalmente en pacientes de que tengan un Glasgow entre 8 y 13. Según estudios, de igual forma, comentan de que en pacientes de que tienen Glasgow menos de 8, también sí hay un efecto significativo en el uso de antifibrinolítico para evitar de que haya más hemorragia. La dosis va a ser 1 gramo cada 8 horas, que se debe infundir durante 10 minutos el ácido tranexámico, la primera dosis, y las otras de igual forma cada 8 horas. El paciente debe mantener una normoglucemia. Jamás en pacientes de traumatismo craneoencefálico se va a aconsejar la administración de suero glucosado o dextrosa en solución salina. Obviamente, si el paciente ya ha bajado los niveles de glicemia por debajo de los 70, entonces sí hay que reanimarlo con suero glucosado, obviamente, para llevar los valores de glucosa entre 80 y 140. ¿Sí? Entonces, cuando ya la glucosa sobrepasa los 140, entonces ahí hay que revertirlo, obviamente, con tratamiento con insulina rápida. Si sobrepasa los 200 miligramos, la insulina rápida debe ser colocada intravenosa. Siempre manteniendo la normotermia, tratar cualquier elevación de la temperatura por encima de los 37 grados. La hipertermia de igual forma puede provocar aumento de la presión intracraneal. Podemos combatirla con medidas locales, con compresas locales, con compresas frías, o de igual forma con terapia medicamentosa con paracetamol o metamizol. El tratamiento respiratorio es siempre, y el paciente que tenga Glasgow menos de 9, debe permanecer conectado con un respirador hasta que mejore su estado de conciencia o la presión intracraneal retorne nuevamente a valores normales entre 24 a 48 horas. El uso de manitol va a ser recomendable, la administración de bolos intermitentes de manitol en vez de infusión continua. La dosis inicial es de 1 gramo por kilogramo intravenoso con una dosis de sostén de 0.25 gramos por kilogramo de peso, a una infusión lenta entre 10 a 15 minutos cada 4 horas. Hay que tener cuidado en pacientes con deshidratación severa, oliguria, azotemia progresiva y en pacientes con insuficiencia renal, porque obviamente esto va a actuar como un diurético, y un paciente que está deshidratado, que está en oliguria, le vamos a llevar más allá a ello. Entonces, por lo general, se recomienda el manitol cuando no podemos instaurar la reanimación con suero salino hipertónico, que es la mejor opción para garantizar y disminuir la presión intracraneal. Según los últimos estudios, su utilización es preferible a la del manitol, ya que produce mayor expansión del volumen y mejora el gasto cardíaco. Es muy útil en el paciente politraumatizado y en pacientes hipotensos. Podemos utilizarla en soluciones que van desde el 3% hasta el 23.4%. Por lo general, se utiliza una solución salina 400 al 0.9%, 430 ml,
más 60 ml de solitol sodio, que son 6 ampollitas. Eso podemos pasar cada 6, cada 8, cada 2 horas, dependiendo el caso. De igual forma, la sedación y analgesia, que el paciente de que debemos mantener neuroprotección, debemos utilizar medicamentos que son de rápida acción y obviamente de rápida recuperación para realizar exploraciones sucesivas. Y los fármacos que más nos ayudan con ello, es decir, hacer la llamada ventana neurológica para ver cómo va la evolución del paciente, es decir, suspender la infusión de propofol o remifentanilo y ver cómo responde él neurológicamente. Entonces, para ello tenemos la escala de agitación sedación de RAS, que va desde más 4, desde el paciente que está combativo, hasta de menos 4, ¿sí? Entonces, por lo general, en los pacientes que están con una presión intracraneal normal, podemos tenerle un RAS menos 1, RAS menos 2, y en los pacientes con que está totalmente la presión intracraneal aumentada, de que todavía tiene fallo neurológico, debemos mantener a ese paciente entre menos 3 y menos 4 el RAS, garantizando una neuroprotección. Los anticonvulsivantes siempre van de igual forma a ser utilizados para evitar crisis convulsivas, de igual forma a largo plazo, de que sean focos de epileptógenos. Si bien es cierto, existen estudios de que no, el uso de anticonvulsivante precoz no ha garantizado de que el paciente después de 3, 4, 5 meses presente convulsiones. Sin embargo, obviamente para el manejo y neuroprotección de ese momento siempre va a ser recomendado. Se ha recomendado que el uso de medicamentos anticonvulsivos en el tratamiento agudo va a reducir la incidencia de convulsiones tempranas, pero no va a prevenir el desarrollo posterior de la epilepsia. Sí, entonces, el fármaco de elección, si tenemos a la mano, ya que muchas de las veces es bastante caro, el levetiracetam, que vamos a darlo en dosis de 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. Este, por lo general, de igual forma, se ha hecho estudios en beneficios entre el levetiracetam y la fenitoína, y de primera elección va a ser el levetiracetam, más que todo por efectos a largo plazo que el paciente pueda presentar epilepsia. Como dijimos, la segunda elección y lo que tenemos en los hospitales públicos, la fenitoína, que la dosis de carga va a ser de 15 miligramos por kilogramo de peso en una velocidad de 5, menor o igual de 50 miligramos minuto antes de la incisión, y la dosis máxima va a ser 2 gramos. Posterior a ello, si el paciente ya fue operado y requiere estar con anticonvulsivante por horario, la dosis va a ser de 5 a 6 miligramos por kilogramo día, distribuida en 2 a 3 dosis. La dosis habitual diaria va a ser de 300 a 400 miligramos. En pacientes de que las medidas anteriores, tanto para disminuir la presión intracraneal, de igual forma el uso de anticonvulsivantes y la sedoanalgesia, no garantice una buena neuroprotección, en el último de los casos el paciente debe ser llevado hacia un coma barbitúrico, utilizando infusiones de pentobarbital o tiopental, sobre todo para controlar la presión intracraneal elevada, refractaria a otras terapias, es decir, a las terapias anteriores que mencionamos. Estos agentes van a reducir profundamente la demanda metabólica cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral. Una dosis de carga de 5 a 20 miligramos por kilogramo de pentobarbital se administra típicamente seguido de 1 a 4 miligramos por hora. Ya en pacientes de que tienen un catéter para evacuar el líquido cefalorraquídeo, en caso de que la presión intracraneal esté por encima de los 10 a 15 milímetros de mercurio, se va a tener que realizar este drenaje ventricular hasta que drene entre unos 5 a 10 ml, no más de 20 ml en adolescentes, hasta que la PEEC baje a valores normales. Nunca se debe dejar abierto de forma permanente el catéter. Y en los pacientes de que ya requieran de tratamiento quirúrgico, esto asimismo va a ser dado por estos factores: la escala de grado de cómo esté el paciente y lo que se halle en la tomografía, sea el volumen del hematoma, qué efecto de masa esté provocando o el desplazamiento de la línea media. Entonces, un hematoma epidural va a ser de tratamiento quirúrgico cuando sea mayor de 30 milímetros de volumen, independientemente de la escala de Glasgow que tenga.
un subdural que va a ser mayor de 10 milímetros de grosor, asociados con un desplazamiento de línea media mayor de 5 milímetros en la TAC, debe evacuarse quirúrgicamente, asimismo independiente del rasgo de que el paciente tenga. Y además se recomienda la cirugía si el rasgo está a menos de 8 o si la puntuación de Glasgow ha disminuido en más de 2 puntos desde el momento, desde la lesión del ingreso hospitalario, como tuvimos el caso del paciente de la motocicleta que inició con un Glasgow de 11 y en menos de media, una hora, bajó ese Glasgow a 8. Entonces, ese paciente, asimismo, si la tomografía no tenemos a la mano, entonces ese paciente, asimismo, cumple criterios quirúrgicos, ¿no? Una hemorragia intracerebral, se recomienda la evacuación quirúrgica de una hemorragia intracerebral traumática en la fosa posterior cuando hay evidencia de un efecto de masa significativo. Cuando está comprimiendo el tronco encefálico, cuando hay obliteración del cuarto ventrículo, cuando hay borramiento de la cisterna de la base o hidrocefalia obstructiva. Para la hemorragia intracerebral traumática que afecta a los hemisferios cerebrales, los indicadores quirúrgicos no están claramente definidos. Las pautas quirúrgicas de consenso recomiendan la craneotomía con evacuación si la hemorragia supera los 50 centímetros cúbicos de volumen o si la puntuación de Glasgow es de 6 a 8 en un paciente con una hemorragia frontal o temporal superior a 20 centímetros cúbicos con un desplazamiento de la línea media al menos de 5 milímetros o compresión cisternal de la tomografía. Entonces, eso es muy importante evidenciar en la hemorragia intracerebral cuando cumple o no criterios de cirugía. Muchas de las veces existe pacientes de que llegan al área de emergencia, por ejemplo, con un Glasgow de 3, 4 sin ser intubados, se le evalúa los reflejos, el paciente no tiene reflejo corneal, el paciente no tiene reflejos del tronco, el paciente totalmente, si se les hace unas pruebas de apnea, el paciente ya está intubado y si se le desconecta el ventilador y ve que el paciente totalmente no responde no realiza ninguna respiración, entonces corroborado con un electroencefalograma se puede considerar como que el paciente ya tiene una muerte cerebral y en la mayoría de los casos, ya evidenciando la tomografía, el servicio de neurocirugía va a definir de que obviamente el paciente, a pesar de que tiene una gran lesión intracerebral, no se va a beneficiar de una cirugía posterior no va a tener una recuperación. Entonces, eso en cuanto se refiere al manejo de traumatismo cráneoencefálico, es un temita bastante largo, que de hecho si se secciona cada hemorragia, nos diríamos de igual forma más de una hora y media, entonces se ha tratado de sintetizar lo más posible, enfocado siempre en que sepan definir, en diagnosticar una imagen de un hematoma subdural, un hematoma epidural, cuándo debe ser quirúrgico, cuándo no, qué es lo que ustedes deben hacer con un paciente en el área de emergencia, cuando le llega con un Glasgow menor de 8, un Glasgow entre 8 y 12 o un Glasgow de 13 a 15. Entonces, ¿cuál es el manejo en cada uno de ellos? Entonces, eso en cuanto se refiere a la conferencia del día de hoy. Si existe alguna pregunta de los colegas, estamos totalmente abiertos para que lo realicen cualquier duda que tengan. ¿Alguna duda, chicos? ¿O está todo claro? Muy bien, entonces. Perdón, una consulta nada más. Era sobre cuando estábamos en la administración con sueros glucosados. Ajá. Ahí me perdí un poquito. Ya, jamás se recomienda sueros glucosados porque el paciente, si nosotros utilizamos dextrosa, carbohidrato, contribuimos más hacia el edema cerebral, ¿sí? Entonces, en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, con lesión cerebral, no se recomienda el uso de dextrosa o sueros glucosados, a menos de que el paciente esté en una hipoglucemia. Entonces, ahí sí, y revertirlo hasta llegar a los niveles de glicemia entre 80 y 140, que es los niveles óptimos que nosotros debemos manejar con un paciente con traumatismo cráneoencefálico. Gracias.
por lo general en estos pacientes, o sea, se recomienda para disminuir la presión intracraneal, o bien la solución hipertónica, o si no se puede obtener una solución hipertónica, el manitol como tal. ¿Alguna otra duda? A ver, algún voluntario. Con el caso que mencionamos al inicio de la conferencia, ¿qué tratamiento después de la charla que acaban de recibir, qué le hacen al paciente que se accidentó en la moto al llegar ya a emergencia? Rodolfo. Dígame. Ya, entonces, después de la conferencia, viendo cómo es el manejo del paciente sobre todo el paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico grave como el de la moto, ¿qué le hace cuando llegue a emergencia? ¿Qué le sugiere al médico? Si doc, el paciente tiene riesgo de 8. Doc, antes de continuar, un momentito. No sería una medida, no sé, una medida loca, puede ser iniciar con el tratamiento de la, de cómo se llama, de la triada de Cushing, para primero eliminar lo que es la hipertensión endocraneal, ya que esto es lo que provoca, cómo se llama, haya descendido la escala de Glasgow y que, o sea, el cuadro en sí. Ya, o sea, de frente a la triada de Cushing, si nosotros sospechamos en ello, ¿no es cierto? Sí. Ya, o sea, obviamente la triada de Cushing nos va a orientar de que hay una hipertensión endocraneal, ¿no es cierto? De que claro, si todavía no le hacemos la tomografía al paciente, sospechamos en que hay un hematoma epidural o un hematoma subdural o en sí una hemorragia intracerebral. Sí, entonces hasta realizarle la tomografía de cráneo, entonces nosotros obviamente debemos enfocarnos en si al menos en este paciente que ya después de que llegó al área de emergencia y después de 15 minutos convulsionó, entonces nosotros ya deberíamos adoptar todas las medidas para garantizar una buena neuroprotección. En primera instancia, obviamente intubándole al paciente, ¿no es cierto? Doc, pero al momento de intubarlo, no sería un poco, bueno, no sé tanto de lo que es tomografía, pero no sería un poco, no alteraría nada al entrar con todos esos equipos. O sea, no alteraría, porque en sí nosotros, antes de intubarle, nosotros ya evaluamos al paciente, ¿no es cierto? Ya hacemos una exploración neurológica del paciente. Evaluamos pupilas, al menos si nosotros vemos unas pupilas anisocóricas, es decir, que tengo la alta sospecha de una herniación cerebral, de que algo está sucediendo dentro del cerebro. El paciente está con Glasgow de 8, después de 20 minutos ya me bajó a 7, a 6, comienza a decaer en los signos vitales. Entonces, ese paciente nosotros no podemos esperar a la tomografía de cráneo, porque como les comento, muchas de las veces dentro del hospital no podemos realizar una tomografía de cráneo. Tenemos que enviarle a otro hospital que le hagan o hasta que le puedan realizar particularmente al paciente. Entonces, todo ese tiempo que pasa, ya el paciente va decayendo más y más. Entonces, ese paciente sí o sí, si cumple todos esos criterios, si está con Glasgow menos de 8, si está con no garantiza oxemias mayor a 90%, es decir, nosotros ya nos debemos de enfocar en que hay una buena perfusión de los demás tejidos. Entonces, ya obviamente si ya le intubamos, si ya le pusimos anticonvulsivantes, le sedamos totalmente, obviamente incluso ya dando la sedoanalgesia con propofol, remifentanil o lo que tengamos a la mano, ya disminuimos el riesgo de que el paciente vuelva a convulsionar. Sabemos de que por cada convulsión de que el paciente
presente, obviamente se van perdiendo neuronas, ¿sí? Entonces, siempre hay que adelantarnos al daño secundario. El objetivo, como les comento, es enfocarnos en la lesión secundaria que nosotros actuemos ante ello, porque ya la lesión primaria que provocó el trauma ya no nos podemos adelantar, sino más bien en la lesión secundaria previniéndole edema cerebral, previniendo de que haya más hemorragia. Entonces, ese paciente de que ya sospechemos de que haya una hemorragia, ¿sí? Entonces, de que tengamos todo eso, que haya nisocoria, de que el paciente haya disminuido su nivel de conciencia, entonces ese paciente en primera instancia intubado. En segunda instancia, ese paciente hay que, de igual forma, garantizar buenas tensiones arteriales, una buena oxigenación, una buena oxemia. Y de igual forma, si ya después de la tomografía evidenciamos el hematoma como tal, iniciar terapia antifibrinolítica, obviamente la terapia anticonvulsivante. Y posteriormente, ese paciente debe ser operado. Esa era tu duda, entonces, Rodolfo. La primera, entonces, lo primero que debo hacer es entubarlo por la escala, por la disminución de escala de Glasgow que hay. Exactamente. Si el paciente, evaluando con la escala de Glasgow, tiene menos de 9, ese paciente hay que intubarlo. Independientemente de que todavía no se le haya hecho la tomografía. ¿Sí? Porque hay que ser bastante claro de que el centro de la respiración está en el tronco cerebral, ¿sí? Entonces, si hay una lesión, un hematoma que está haciendo un efecto de masa a nivel del tronco cerebral, entonces ese paciente puede hacer una parada respiratoria porque ya no va a cumplir su función de la respiración que tiene. Entonces, si ese paciente llega a emergencia y le decimos, no, primero hagámosle la tomografía antes de intubarle y hasta hacerle la tomografía han pasado 2-3 horas, el paciente entra en parada cardíaca, primero en parada respiratoria por depresión del centro de la respiración. Entonces, en ese momento, recién intubarla, entonces nosotros debemos siempre adelantarnos a los sucesos, ¿sí? En cuanto se refiere al traumatismo cráneoencefálico. Si el paciente cumple con criterios de ser intubado, hay que hacerlo. Obviamente, si hay un personal que tenga la experticia y garantice una buena intubación. Entonces, eso no hay que retrasarlo jamás el procedimiento, ¿no? Y eso sí es bastante chévere que en los talleres hemos de conversar acerca de ello, en el manejo de la vía aérea como tal, para ver cuáles son las mejores opciones que pueden tener a la mano, porque muchas de las veces en el área prehospitalaria, por ejemplo, como comentamos, no hay una buena experticia y tienen un dispositivo de una mascarilla laríngea. Entonces, eso no hay ningún riesgo de que se vayan al esófago y pueden garantizar una buena oxigenación hasta llegar a un centro de urgencias más especializado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tenga? No, Doc, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Eso sería por toda la clase del día de hoy. Siempre siendo enfático que todos estos temas que estamos viendo es para que ustedes en las unidades que habitualmente realizan su labor sean de utilidad para colaborar a los pacientes de que el manejo sea mucho mejor y obviamente siempre basado en la evidencia y en las últimas guías siempre nos va a garantizar de que el paciente siempre tenga su mejor tratamiento. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Mañana continuaremos conmigo mismo con el tema de insuficiencia cardíaca. Entonces, chicos, que tengan una buena noche. Espero que haya sido de su agrado la charla. Que tengan una buena noche, chicos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.